Buenas tardes a todos. Soy Patricia Pérez Walters, historiadora del arte y académica de Casalá. Mi pasión por la escultura me dispensa hoy el privilegio de acompañar a los destacados académicos que en el marco del 85º aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas abundarán sobre Antino, el último dios del mundo clásico de Francisco de la Maza, ahora reeditado con el espléndido prólogo de Jaime Cuadrillo. Luego de saludar y dar la bienvenida al doctor Bulmaro Reyes Coria, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y a los doctores Renato González Melo y Jaime Cuadrillo, del Instituto de Investigaciones Estéticas, inicio por confesar que, aunque admiradora del legado académico virreinal de Francisco de la Maza, el Antino no había llegado a mis manos con anterioridad. En mi descarga, creo que ello me permite valorar la trascendencia de su revisión en un momento que nuestro país implota su visión histórica y los monumentos son secuestrados de la memoria ante nuestros propios ojos. La obra de la masa se alza como una voz potente que debe de resonar en nuestros corazones. El trabajo de Francisco de la Maza sobre las manifestaciones del culto del emperador Adriano promovió al divinizar a su joven amante desaparecido en el Nilo, nos invita a reflexionar más allá de las cuestiones estilísticas e históricas, conduciéndonos a la potencia del discurso temporal que reside en toda manifestación escultórica. Las extraordinarias piezas investigadas, reunidas y amorosamente analizadas por el autor nos recuerdan que la esencia de la estatuaria radica en una paradoja. De la masa determina que en la representación resulta al mismo tiempo, cito, fáctica y mítica. Subrayo la aparente discrepancia en la premisa, pues considero que, entre todas las artes, la estatuaria ofrece a la civilización una salida al doloroso oxímoron fundamental de la existencia. Aunque finito, el ser humano puede concebir y, por lo tanto, ambicionar la eternidad. Abundo en el carácter aparentemente contradictorio de estos términos, pues toda estatua nos interpela desde una equivalencia material, se hermana con nosotros al trazar correspondencias anatómicas y convive en nuestro propio espacio. Sin embargo, el material que la integra y la intención de la que brota se ubica en otro rango cronológico que pertenece al ámbito de lo mítico y de lo eterno. De la masa finca en su exhaustivo análisis en esta dualidad, en especial cuando a la sazón precisa, cito, el retrato tinoico es único porque tuvo que participar de un audaz y original sincretismo, el realismo del retrato y el idealismo del símbolo, la expresión humana y la divina, los atuendos rituales y el desnudo, la eutrapelia y la sensualidad. Si la estatuaria nace del anhelo humano de superar su condición finita, trascender la realidad última, recordemos la particular inclinación romana al retrato, entendido como retraer, traer de nueva cuenta al ausente, secuestrarlo del tiempo e implantarlo en el presente. Como romano, Adriano heredó la conciencia de la avasalladora fuerza temporal de la representación. La práctica de la damnatio memoriae, evidencia de la erradicación de la huella o visibilidad de la existencia de algún indeseable, tuvo la fuerza complementaria de la ancestral práctica de los maius imagines, máscaras mortuorias que habitaban los altares domésticos, trazando puentes en el tiempo y evidenciando lo fáctico de su privilegio social. En el Génesis, al igual que en la antigüedad clásica, el hombre es modelado a partir de la arcilla.
El demiurgo combina elementos y símbolos. La tierra estable se une con el mutante líquido. La arcilla primigenia establece el dualismo que alimenta el paradigma de la esencia humana. Asumiendo su rol de divus, Adriano esgrimió su poder de reestructurar el tiempo. Emulando a Prometeo, reformuló su propia génesis y el destino del imperio. La arquitectura y la escultura fueron sus instrumentos. Durante gran parte de su reinado, con su propio pie, revolvió la tierra de los caminos que conectan las provincias y ciudades, preparando la arcilla que se cuestionó bajo la idea de la ciudadanía. Como seguidor de Aristóteles, el emperador supo que la forma solo es comprensible si ésta tiene límites. Por lo tanto, cinceló las fronteras. El golpe de su mazo no titubeó en astillar la Judea sembrada de la insurrección de Bar Kojba o hendir la muralla que cercenó a lo largo de kilómetros la isla de Vitrania de la civilización. Adriano, como los dioses, reestructuró a voluntad el curso del pasado. Los magníficos templos, bibliotecas y edificios que erigió en Atenas fincaron el cordón umbilical de un joven romano originalmente nacido en la limítrofe Hispania. El joven que al llegar a Roma fue denostado en el Senado por su pronunciación provinciana y fue apodado socarronamente el pequeño griego, se hace proclamar ciudadano de Atenas, apropiándose así de su pretérita grandeza. Opera idéntica estrategia en la misma Roma. Su programa edilicio confirma su vínculo con la dorada era del fundador del imperio, Divino Octavio César Augusto, cuya política de pacificación emula. De allí que al reconstruir el Panteón, preservara la inscripción dedicatoria de Agripa, y como si lo anterior no bastara, Adriano eligió como morada eterna un mausoleo idéntico al que el mismo Augusto levantó en la orilla contigua del Tíber. A fin de respaldar mi lectura de Adriano de Miurgo, baso recordar que su villa, a solo 14 kilómetros de Roma, constituyó un verdadero microcosmos, donde las referencias de la diversidad territorial bajo su mando incluso se sumaron a la construcción de un Hades o inframundo. Adriano se supo imperator y pontifex maximus, señor de la tierra y del tiempo, de lo estable y de lo fluctuante. Por eso supo trascender la pérdida personal de su amado Antino y por medio de la potencia del discurso temporal en que se basa la estatuaria, decidió redibujar su reino. Ante la pérdida del amado, el emperador Adriano, divus por derecho propio, redondeó la metáfora del demiurgo como escultor al inmortalizar, divinizado, al bello Antino, cuya ausencia borró al nombrar una estrella eterna con su nombre. Pero las estrellas son lejanas de los hombres. Las efigies del nuevo dios son por tanto sembradas en todos los confines del imperio. Aproximadamente hace un recuento de 2000 estatuas en su libro, las cuales son esta galaxia en la tierra de piedras miliares que orientan a los súbditos ante una promesa. Las imágenes del bello pero frágil Antino, mortal como ellos, que proliferaron en todas las ciudades, se convierten en un culto al cual temen y deben de extirpar con el advenimiento de la nueva religión, los nuevos padres de la iglesia. Será porque en las estatuas de Antino, todos los mortales vemos vigente una promesa de eternidad.
Quiero a continuación presentar al doctor Bulmaro Reyes Coria, cuyo impresionante currículum resumió como investigador de tiempo completo por más de 40 años en el Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Junto a su obligación laboral con los clásicos Cicerón, Marcial y Capella, ha dedicado su tiempo a otros latines. Primero, del dieciochesco mexicano, con unas lecciones de filosofía del michoacano José Ignacio Fernández del Rincón, luego del renacimiento europeo, de donde se generaron unas instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico de Carlos Borromeo, y más de 600 páginas de historia de imágenes y pinturas sagradas de Juan de Molano, promovidos estos por el interés del Instituto de Investigaciones Históricas, perdón, de Investigaciones Estéticas. Doctor Reyes Coria, tiene usted la palabra. Doctor Bulmaro, ¿me escucha? No podía poner el micrófono, pero ya. Muchas gracias, Patricia. De verdad, estoy muy contento de estar aquí, pero voy a comenzar mi lectura. Naturalmente se llama, porque es un libro, Francisco de la Maza, Antínoo, el último dios del mundo clásico. Y celebro de veras que este no sea un foro de crítica o juicio, sino un acto con certeza festivo. De lo contrario, estaría yo sumamente decepcionado por no haber encontrado en este libro nada censurable que pudiera tontamente hacerme lucir. Aquí se hallan únicamente motivos de admiración y respeto por tantas enseñanzas, ya no digo de historia y estética, sino de humanismo y de caminos de investigación. De hecho, este autor y este libro solos dan lugar o inspiran estudios semejantes, como serían tesis de licenciatura o posgrado, tanto de historia del arte como de letras clásicas. Antes de comenzar, por favor, déjenme agradecer la generosa invitación que me hicieron la doctora Dafne Cruz Portini, la maestra Fernanda Salazar, la maestra Cecilia Gutiérrez Arriola y el doctor Luis Vargas Santiago, organizadores de esta ceremonia. Y les aseguro que me esforcé porque el resumen de mis impresiones al leer tamaño libro de tamaño instituto resultara breve. Ojalá que con eso poco pudiera engrandecer el círculo de fanes de la Maza y de Antínoo, dos grandísimos hombres. Desde sus primeros renglones, el prólogo nos recuerda que Francisco de la Maza tenía un lugar reservado, íntimo y profundo para el estudio de la tradición clásica. No sé lo que esto signifique para la historia del arte, pero el sintagma nominal de Cuadriello, la consecuente retórica corporal que elevó el efebo a un grado tan sublime como idealizado, me recuerda que los maestros latinos explicaban la retórica a los niños de educación secundaria dividiendo al ser humano en tres partes: lo externo, el cuerpo y el alma. Ninguna menos importante que las otras dos. Al alma atribuían prudencia, justicia, fortaleza y moderación. Al cuerpo, velocidad, fuerza, dignidad, salud. A la externa, amigos, parientes, recursos materiales y humanos. Todo lo cual, en brevísima síntesis, resultaría en la magnanimidad y andrella, es decir, hombría, que con abundancia derrama de la Maza en su libro, pues lo pronuncia en toda su amplitud
sin reserva y sin cobardía, o más claramente a la mexicana, con muchos huevos, según el diplomático Joaquín Bernal y García Pimentel, apreciación dada a conocer por Jaime Cuadriello. Este, a quien tengo aquí el honor de saludar, lo facilita todo, con luz mayor para que el lector se forme una idea clara de la personalidad emprendedora, crítica e imaginativa de De la Maza, de los entresijos de su proyecto de investigación y de la notable recepción que la primera edición de Antínoo tuvo en México y en el extranjero. Les aseguro que el estilo ameno y rico del doctor Cuadriello los cautivará con ecos que él convirtió en voces, como es la profecía del rector Antonio Castro Leal, de que los que vengan después tendrán que comenzar donde De la Maza terminó, como es el oráculo del canónigo de la Basílica de Guadalupe, Ángel María Garibay, que advertía al autor que no se metiera en tantas honduras, como es el amor y odio de Justino Fernández hacia el purísimo criollo que era Francisco, como es la queja de nuestro una vez director Jorge Alberto Manrique por tan inevitable pérdida de quien limpiara y desmitificara los juicios acerca de Antínoo, entre muchas más voces. Si este Francisco de la Maza o este Antínoo me hubieran acompañado en los años de mi formación profesional, de veras me habría entusiasmado por la vida del Imperio Romano, habría visto la cultura clásica antigua con ojos más agudos y no habría desdeñado a priori tantas lecturas que este libro inspira desde una perspectiva simplemente humana y libre de prejuicios, incluso apasionante, si no es que romántica, para los simples morbosos de la literatura. ¿Acaso temprano me habría yo librado del severo siglo primero antes de Cristo y me habría entregado al estudio no del ocaso de la República, sino de una época más feliz, como es esta de los antoninos? La primera lección de De la Maza es esta: una de las esculturas más bellas de Roma es el Antínoo de la Sala Rotonda del Vaticano, exordio que cambia la vida a todo aquel que una vez pise el Vaticano, y más si recuerda que fue una pasión de belleza y de arte que anidaba en el corazón de un emperador romano, lo que logró la última posibilidad artística del mundo antiguo, expresada en la juventud y en la tragedia de un efebo griego, cuya sabiduría nos haría entender el mundo antiguo, y yo entiendo antiguo clásico. Y presto viene el ejemplo de su pasión por el estudio, el cual parte desde las enciclopedias hasta, pasando por la poesía, hundirse en la historia y en toda su erudición. El diccionario del mundo clásico solo deja interrogaciones abiertas. La enciclopedia italiana es un intento de pintarnos una figura siempre melancólica. El venerable, no puedo saber si este adjetivo es ironía o descripción, diccionario enciclopédico hispanoamericano, que simplemente le parece indigno de confianza por basar sus argumentos en un mentiroso, suele decirse. La enciclopedia Espasa propaga errores antiguos y causa risa. La Real Enciclopedia der Klassischen Altertumswissenschaft, utilísima como bibliografía, es un fracaso como nota. La British Encyclopedia cree que Antinópolis se fundó para fortalecer el helenismo en África. La The Century Cyclopedia of Names supone que el spleen, la melancolía, era ya romano y se daba en jóvenes de 20 años. Con todo, considera el neoclásico Nouveau Dictionnaire Historique más comprensivo, pues tiene a Antínoo como encantadora belleza, amo del corazón de Adriano y cauce de su dicha.
al pie de la letra, de la poesía, de la erótica de Adriano, nada queda. Y no exultó Francisco por los poemas de Pancratis referidos a Antino, a no ser la sensación de que éste pudo ser llamado hijo de Hermes, Neos Theos, Hermello, amaba el latín y el griego, excepto, digo yo, su animula vagula blandula, ospesque comesque corporisque en un habitis in loca palidula rígida, nudula, necutotza les david yocos. Animita, vaguita, blandita, huéspeda y compañera del cuerpo, que hoy saldrás a lugares paliditos, rígidos, desnuditos, y no como sueles darás juegos. En el universo, todos sus componentes discurren, discurren las galaxias, los astros, los planetas, los leones y los humanos. En el discurso de todos ellos, sea la música del universo, sea el lenguaje terrenal, el argumento más poderoso es la belleza, llámese arte o simplemente honestidad. Uno de los grandes argumentos de Francisco es su hincapié en que, después de Adriano, 29 emperadores respetaron y conservaron el culto de Antino, en que nadie del mundo pagano atacó a ese dios, salva una burla de Juliano hacia Adriano por extrañar a su joven, en que sus enemigos fueron los que ignoraron sobre todo la belleza de Antino, la cual sola merecía culto en el mundo antiguo, y en que la razón definitiva para la exaltación fue la pasión. De los historiadores de Antino, creo, ni antiguos ni modernos quedan a salvo de Francisco. Todos ellos abrevaron en un solo párrafo de Dion Casio, quien a su vez había completado la parca información de Adriano de que su efebo se había ahogado en el Nilo, aunque ese historiador apenas si se dio cuenta de la sabia política del emperador. Luego, de un modo u otro, pero siempre manteniendo en ascuas al lector, los minimiza o ridiculiza a todos. A Esparciano, a Aurelio Víctor, a Flavio Aurelio, Casiodoro, a Juliano, a Pausanias. Y con el mismo encanto, pero desde luego con valentía y honradez, exhibe el odio de los teólogos. Y a cada santo o padre le cuelga un San Benito. A San Justino, a Tasiano, a Atenágoras, a Jerónimo, a Tertuliano, a Orígenes, a San Teófilo, a San Clemente, a Hegesipo, a San Atanasio. Infando sería lo que habría dicho de Juan Molano. Este afirma que las imágenes son correctoras de las costumbres, que hay belleza impúdica. Bueno, cito las páginas para los que quieran. Imágenes correctoras 59, belleza impúdica 91, que las estatuas paganas hacen pecar 132, y para el efebo remite a Crinito. Algo es seguro, la religión ha unido y ha dividido, ha construido y ha destruido, y sin duda la razón aprueba esta sentencia de De la Maza. Toda iconoclastia es, en el fondo, temor. Con más exageración yo diría, toda destrucción, en el fondo, nace de temor. Matamos mosquitos, moscas, arañas, lagartijas, alacranes, serpientes, leones, y hasta voluntades y pensamientos ajenos. Pero la verdad es que la retórica de los romanos enseñaba no solamente la piedad para con los padres, bondad para con el pueblo, confianza en el crédito, suavidad al reprender, amistad en la benevolencia, sino también en la lengua en que amaba tanto Francisco, justitia erga deus, justicia para con los dioses. No significa que los romanos practicaran nada de esto,
Tampoco que lo practicaran. Digo que lo enseñaban a los niños. Tan difícil capítulo que de la masa para suavizarlo intenta esta justificación. Si en ellos, como cristianos, es comprensible su actitud, como ciudadanos de la cultura clásica, es difícil de decir lo mismo. Pero cuando el tiempo acaba, comienza apenas la diversión. Francisco, entre paréntesis, se divierte y divierte enseñando que hay dos clases de historiadores ante Adriano y Antínoo. Unos que ocultan la verdad para salvar al César del amor. Y otros que la declaran para hacer justicia contra los pecadores de la historia. Pero ni unos ni otros supieron que la misión del historiador consiste en dar explicaciones por los muertos, no en regañarlos, y todo por olvidar las palabras del Evangelio. Y en dos disparatorios, los pinoliza a todos, a Jan Arduin, a Winckelmann, a Erasino Pistolesi, a MNA Dubois, a Manjarres, a César Cantú, a Ferdinand Gregorovius, a Dietrichson, a Víctor Duruy, a José Pilloan, a Pirro Marconi, a Kenneth Clark, a Stewart Perowne. Lo cierto, lo que de cierto puedo decir es que el lector del Antínoo, de Adriano, de Francisco, llevará a su casa 456 razones para gozar. Si me haces favor de poner la ilustración, Araceli, gracias. 456 razones para gozar, en primer lugar, del estilo, y en segundo, de la historia, para enamorarse de la historia. Y no hay redundancia, es así, gozar de la historia para enamorarse de la historia, gracias a la historia que nos cuenta de la masa y gracias al prólogo con que Cuadriello la introduce. En realidad, el libro termina en la página, apenas, en la página 136, y son más cientos, con la hermosísima imagen de la constelación de Antínoo. Pero llegando ahí, nadie querrá abandonar la excursión, porque apenas comienza el recorrido con la mejor guía y con el mejor guía que pudiera ser encontrado. Me quiero asomar tantito a la imagen, si es que tengo tiempo todavía. Unos minutos, sí, doctor. Sí. Bueno, a mí me encantó esta imagen por... Yo es que no soy crítico de arte, pero me seduce Antínoo en ese retrato. Y puesto junto a Áquila, junto y con... Y con la flecha del saetero. Claro, el saetero aquí en esta imagen es otro. Pero, y arriba, bueno, pueden... Lo que a mí me enamora, de verdad, es Antinous. En español, Antínoo. Bueno, ya me voy de ahí. Por este libro, gracias a autoridades de este Instituto de Investigaciones Estéticas, gracias Jaime Cuadriello, gracias Francisco de la Maza. Es todo. Muchas gracias, doctor. Realmente...
el resultado de un apasionador del arte, más que por encima del historiador, yo que está el apasionador de arte, y a continuación quisiera yo darle la palabra al doctor Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Durante 2010 a 2018 fue director del Instituto de Investigaciones Estéticas y también fue coordinador del posgrado en Historia del Arte. Sus líneas de investigación versan sobre el arte moderno mexicano y es autor de La Máquina de Pintar, Rivera Orozco y la Invención de un Lenguaje, Emblemas, Trofeos y Cadáveres. También es coeditor de libros catálogos como La Vanguardia en México, 1915-1940, de 2013, y Pinta la Revolución, Arte Moderno en México, 1910-1950, en su edición bilingüe. El doctor González Melo es miembro de la Academia de Artes y desde febrero de 2020 es miembro del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas Arquitectónicas y de las Ingenierías en los campus de CU y en los campi de la UNAM. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias por invitarme a este evento, que es en efecto un evento festivo. Quizás comenzaría diciendo que hablar de estudios clásicos y de retórica frente al doctor Reyes Coria es un reto gigantesco. Francisco de la Maza es un autor difícil de interpretar. Esto se debe a la variedad de sus intereses que se extienden desde la escultura antigua hasta el barroco poblano, desde la teoría dramática, desde Aristóteles, hasta los calendarios de Jesús Helguera. Ignoro si sea cierta la noticia de que, cuando la televisión dejó de transmitir las corridas de toros, creo que al principio de los 70, De la Maza puso un anuncio en el periódico para regalar su receptor al primero que llegara, pues sin corridas ya no tenía ningún interés. Cuando se habla de los fundadores del Instituto de Investigaciones Estéticas, Justino Fernández suele asociarse con la disciplina, el rigor y el deber. En cambio, Paco, como se le recuerda con afecto, provoca entusiasmos retrospectivos y alegres por su cultura festiva, irónica y transgresora. Sus libros confirman la pluralidad de sus intereses, la amplitud de sus recursos y su lejanía de la solemnidad. Antino, publicado por primera vez en 1966, me parece por varias razones un libro valiente o, suscribiría la expresión, un libro con huevos. Francisco de la Maza era gay. Creo que la noción es válida, porque el texto no hace el menor intento por ocultar o mitigar su empatía con un amor que en este caso sí se atreve a decir su nombre. Y esta empatía forma parte medular de su propuesta académica. El amor entre los hombres fue el origen de numerosas esculturas donde se muestra a un joven con nariz recta, entrecejo partido a la mitad, cejas también rectas, pelo rizado, amplios pectorales y físico atlético, aunque no colosal o excesivamente musculoso. Se trata de Antino, el joven de Bitinia, de quien se enamoró el emperador Adriano. Muerto en circunstancias trágicas no muy claras, Adriano promovió su culto como dios, promovió las esculturas que lo representan y le dedicó la ciudad de Antinópolis en Egipto. Esto determinó que los retratos de Antino, y de la Maza sostiene que en buena medida lo son, inundaran tardíamente el Imperio Romano. El libro está dividido en dos partes. En la primera, el autor explica la historia del infortunado joven y su protector. Analiza la ciudad de Antinópolis, ciudad humana, pero también sepulcro del favorito en la ribera del Nilo, y se hace varias preguntas sobre las esculturas que llama antinoicas, no solo de Antino, sino relacionadas con él. La segunda parte del libro es un catálogo de figuras de Antino, antinoicas o bien
antinomizadas en varias partes de Europa y el Mediterráneo. Casi en cada entrada del catálogo, don Paco se burla de las gazmoñerías de algún erudito escandalizado por la sensualidad del joven amante de Adriano, y particularmente se ensaña un poco con un cierto Pirro Marconi, a quien se le metió en la cabeza que en las esculturas puede distinguirse, lo cito, un sentimiento de suave fatiga, de una resignada tristeza, por vergüenza de una vida mancillada. Y a esto replicaba medio siglo después el iracundo historiador mexicano. Para Marconi, en Adriano y Antino solo hay sexualidad desenfrenada. Y replicaba reflexionando sobre una de las esculturas, el iniciado de Eleusis. Para los frívolos, que solo han visto sensualidad en el famoso adolescente, es un deber curar su miopía ante esta extraña y sorprendente escultura. De la masa no oculta en ningún lugar su pensamiento. El cultivo de los afectos y la atracción entre los hombres, característico de las élites antiguas, es una de las fuentes más firmes de la belleza y no hay razón para mitigar esta convicción. Pero hay otro motivo por el que este libro me parece valiente. Después de todo, las preguntas que pudieron haber asustado a los académicos del siglo XX, pero no a Francisco de la Masa, sobre el amor entre Adriano y Antino, ya no provocan tanto escándalo, y una frase como la vergüenza de una vida mancillada realmente ya no tendría cabida en ningún diálogo académico serio. Lo que en cambio sigue abierto es otra interrogante que nos planteaba Álvaro Matute cuando en sus clases de historiografía hablaba de esta rareza bibliográfica, aunque no muy antigua. ¿Puede un historiador del arte latinoamericano intervenir en la historia del arte europeo? ¿No era más seguro para el doctor de la Masa quedarse en los límites de lo nacional, protegido por las comisiones de patrimonio donde su autoridad se reconocía sin remilgos, cómodamente definido como el oráculo moderno del culto guadalupano? ¿No era más seguro usar el pasaporte para viajar en vez de usarlo para trabajar? Y en esta empresa, finalmente, el autor establece una relación sui generis con el objeto, haciendo un libro que está a medio camino entre el estudio, el catálogo y la recopilación, pues incluyó un capítulo de las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, a quien, nos revela Jaime Cuadriello, pidió sin éxito un texto de presentación. A de la Masa no le faltaba el dominio de las lenguas europeas muertas y modernas, ni la erudición para emprender el proyecto. Su ensayo introductorio propone una discusión profunda y bien fundamentada sobre las nociones antiguas de belleza, y está claro que le preocupaba la idea más bien decimonónica de tipo. Esto es notorio, como señala Cuadriello en la introducción, en el verbo antinoizar, que se diría de un escultor que modela su figura a semejanza de Antino. Es un libro sobre los modelos y su relación con la realidad. Se pregunta qué pasa cuando confluyen dos modelos ideales o más, como Antino, Dionisios y Apolo. Por momentos, este análisis es bastante tenso, pues al joven dios romano no se le reconoce, sobre todo por algún atributo accesorio, como el caduceo de Mercurio, el búho de Minerva o algún otro cachivache. A Antino se le reconoce por la conformación del rostro, un poco a la manera de las series de policías forenses. Es la nariz, son las cejas, es la boca, es el pelo, son las proporciones y la distribución. En esta pregunta sobre la universalidad del tema, pongo el término universal, desde luego, entre comillas, me llama la atención que el colofón de la edición de 1966 indique a Rubén Bonifaz Nuño, a la sazón creador del Centro de Traductores de Lenguas Clásicas, uno de los antecedentes del actual Instituto de Investigaciones Filológicas, que publicaría en 1969 Los Cármenes de Catulo, en el 74 Las Elegías de Propercio y en 1975 su extraordinaria traducción del Arte de Amar de. En 1966, el primer director de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum de la UNAM, el novelista Agustín Yáñez, fungía como secretario de Educación Pública. Es como si de la Masa hubiera jugado con la idea de iniciar una scriptorum de la historia del arte,
un primer ensayo de establecer con el objeto, el modelo o tipo de Antino, una relación de autoridad académico, mandando al exilio, al justísimo exilio intelectual, a los victorianos especialistas europeos. Jaime Cuadriello, en un prólogo verdaderamente estupendo, rescata a los que posiblemente embellecidos por la fuente hayan sido sus pensamientos frente a la figura del joven Vitinio. Y voy a compartir la imagen que inspiró estas palabras al doctor de la masa. Espero que se pueda ver. Entonces, frente a esta imagen, de la masa dijo: "Yo, que vengo del país en que Cuitláhuac venció a Hernán Cortés, demostraré que fuiste la última gran inspiración del arte antiguo". En las décadas siguientes, mientras la Biblioteca Scriptorum aumentaba su catálogo, el péndulo de la historia del arte se inclinó en México hacia la consolidación de los estudios mexicanos. Así que las ambiciones universalistas de este estudio pueden haber llegado a parecer excesivas o exóticas en nuestros días y para generaciones posteriores. Cuitláhuac y Cuauhtémoc con Antino suena raro, pero no lo es tanto. Hay que situarnos en 1966 para entender la circunstancia y tal vez para entender mejor la nuestra. La Segunda Guerra Mundial había concluido dos décadas antes. Jaime Torres Bodet había regresado de París, donde había sido el segundo director general de la UNESCO, contando historias de ciudades hechas polvo por la guerra y de niños pasando hambre. Todavía en los años 70 había diplomáticos europeos que extrañaban el eurocentrismo cultural de Torres Bodet, muy descontentos con la larga dirección del senegalés Amadou Matar Mbou. La segunda conferencia general de la UNESCO se había llevado a cabo en 1947 en la Escuela Nacional de Maestros en San Cosme. Muchos de los libros más importantes se traducían al español, se publicaban en México por el Fondo de Cultura Económica y después por Siglo XXI. México iba a organizar una Olimpiada y un Mundial de Fútbol. Para generaciones más recientes, esto puede parecer frágil. Después de todo, hemos vivido la crisis perpetua, valga la expresión, un contexto ideológico cada vez más pesimista y el desmantelamiento sisífico de las instituciones culturales. Parecería que de la masa vivía de plano en otro país. Se hablaba del milagro mexicano. En Europa, la noción de cultura universal definía distintas formas de lidiar con las circunstancias convergentes, y no siempre muy favorables. Las negociaciones con las potencias hegemónicas de la Guerra Fría, la progresiva integración continental y, muy especialmente, la descolonización en África y Asia. Se requiere una historia de la extinta noción de cultura universal, un territorio para negociar lo mismo con el imperialismo cultural estadounidense que con las independencias de Vietnam, Argelia y la India. Que un profesor mexicano pudiera recorrer Italia, Francia y otros países de Europa buscando esculturas de Antino, confiando en que su investigación formaría parte del diálogo entre los especialistas, probablemente tiene que ver con aquel optimismo. De la masa parece suponer que existía en México y los demás países un público cosmopolita, seguramente en las aulas de la ciudad universitaria, en la sede de la UNESCO y tal vez otros inmuebles del estilo internacional. Sería largo discutir la crítica sobre este sistema del pensamiento universal que, como señala Julian Huxley, le debe bastante a Teilhard de Chardin. Y yo añadiría a Romain Rolland, que durante la Primera Guerra Mundial había postulado, lo cito, limitar los estragos de la guerra, manteniendo al abrigo a la flor innata del pensamiento, como antaño hacía la Iglesia, cuyos monasterios entre los pueblos en lucha preservaban el trabajo y la paz del espíritu. Esta noción de una cultura universal donde se resolvieran las contradicciones que había provocado la atroz carnicería europea parece cada vez más lejana, mucho más lejana que Antino. Pero concluyamos con una primera reflexión sobre el ensayo de la masa y su procedimiento de argumentación. Hay muchos otros aspectos del problema y la introducción de Jaime Cuadriello aborda dos que me parecen relevantes: el carácter de casi curaduría y sus relaciones con la biografía del estupendo investigador universitario. Esto último lo dejo abierto para que la curiosidad de los espectadores
los lleve, si odian los libros digitales, a pedir un ejemplar, pero para los muy impacientes y curiosos, existe una versión en el sitio de internet eBooks Estéticas UNAM MX. Las observaciones de orden biográfico que propone Cuadriello hablan de la necesidad de revisar la historiografía del arte mexicano. Yo intento solamente mostrar uno que me parece un argumento probablemente original y que la enorme lucidez e inteligencia del autor acaba echando por tierra. Los muy buenos autores proponen una hipótesis y la destruyen. De la Maza se propone escribir, se promete a sí mismo escribir este libro frente al llamado Antino Braschi que se encuentra en el Vaticano. No solo se lo promete él, sino que, según atestigua Antonio Castro Leal, se lo promete a la estatua, como si hubiera sido un personaje fantasmal en un poema de Villaurrutia. Cuando finalmente escribe el libro, comienza justo así, lo cito textualmente: "Una de las esculturas más bellas de Roma es el Antino de la Sala Rotonda del Vaticano. Con razón, el Papa Pío IX ordenó trasladarla al Museo Capitolino, a uno de los nichos de la Gran Sala". Con esta frase comienza un largo periplo que lo lleva a examinar todas las instancias imaginables de esa escultura y figura divina, tanto en las artes plásticas como en la literatura. Es, a final de cuentas, un ensayo sobre la repetición y recuerda por eso numerosos estudios sobre las mitologías, o por lo menos, de la Maza cita expresamente, y lo reproduzco aquí, los misterios del lago Nemi que describe Fraser al principio de La Rama Dorada. Pues sobra decirlo, digo yo, también ahí se le rindió culto a Antín. A esta figura, sin duda impresionante, de la Maza le reserva la última entrada del catálogo, y lo cito de nuevo: "Ante esta bellísima escultura comenzamos este libro, también ante ella lo terminamos". Pienso que le hubiera gustado hacer lo mismo que Fraser, que al concluir su obra monumental explica los misterios de Nemi que describe en las primeras páginas. Pero no es lo que hace el historiador del arte mexicano. Creo que le hubiera gustado. Pero no, no acaba así. De la Maza sí señala, con todo el fundamento que le permite haber examinado el problema en más de 50 registros del catálogo, las cualidades estéticas de la figura: la boca, con sus gruesos y sensuales labios, pero contenidos en el punto preciso de no ser exagerados, se abren imperceptiblemente o más bien se posan uno sobre otro, tocándose apenas, en olvido de sí mismos. La nariz, recta a la manera clásica, geometría heroica del hombre greco-romano, es impecable en el hueso que la informa y en las carnosas aletillas y redondeada punta que la adornan. Las cejas típicas de Antino, gruesas hasta su debido límite, pobladas pero obedientes a su línea natural y cadenciosa. Todo es perfecto y adecuado en este rostro que al primero que debió dejar en suspenso es a su ignorado y genial autor". Termina la cita. Pero no todo es perfecto. La escultura tiene numerosas adiciones modernas o al menos posteriores, comenzando por la túnica, que tal vez se le haya impuesto por pudor. Una modificación, acusa de la Maza con indignación completamente justificada, que no se vio acompañada por algún registro del estado en que se encontró la pieza. Y lleva su reclamo más lejos. Un día deberá decidirse el Vaticano y los arqueólogos romanos a quitarle ese pegote. La cuestión es que para un mexicano acostumbrado a esa clase de desencantos, la intervención inadecuada de los restauradores venía a sumarse a una larga lista de decepciones, falsificaciones e intervenciones impropias. Creo que a De la Maza no solo lo traiciona la composición plural de los objetos, sino la pluralidad de sus modelos literarios y retóricos. Pero hago votos, espero que en los próximos años haya una relectura de este intelectual y colega, que no tuvo miedo de abordar temas o ámbitos que otros hubieran considerado peligrosos o prohibidos en el muy victoriano país que era el México de 1966, porque él tenía la certidumbre que le brindaba una sólida fe en los ideales del arte, que no concibió de ninguna manera ajenos a la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor González Melo. A continuación, invitamos al doctor Jaime Cuadriello, historiador del arte y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1990.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, es autor de 9 libros y más de un centenar de artículos y capítulos científicos. También se destaca como curador de 10 exposiciones temporales dedicadas al arte de la Nueva España y el México Independiente en el Museo Nacional de Arte, el Museo de la Basílica de Guadalupe, Fomento Cultural Banamex, el Mexican Fine Arts Museum de Chicago, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Museo del Prado. Su libro, Las Glorias de la República de Tlaxcala, obtuvo el premio Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana y el LAA Book Award otorgado por The Association of Latin American Art al mejor libro académico sobre arte latinoamericano. También traducido al inglés por la Texas University Press at Austin. En 2018 ocupó la cátedra del Museo Nacional del Prado con el tema de la pintura a la era de la imagen, España, Nueva España. Doctor Cuadriello tiene la palabra y mil gracias. Buenas tardes a todos. Voy a ser breve. Entiendo que en estas ocasiones, cuando se da la acogida colectiva a un nuevo libro, los académicos podemos hablar en primera persona y ser un tanto autorreferenciales. Espero ser breve y no abusar de su tiempo. Bien se sabe que muchas vocaciones encaminadas a la historia del arte se deben al magisterio de Francisco de la Mata, quien en vida llenaba las aulas de la facultad de Mascarones y de CU, o los autobuses en la carretera durante sus paseos coloniales, pero también mediante su nutrida, intensa y diversa bibliografía acumulada durante 35 años de labor profesional. Un corpus impreso que siguió sembrando inquietudes entre muchos más luego de su muerte en 1970. O aún entre quienes tuvimos la oportunidad de acercarnos a tantos de sus libros y artículos. Yo me cuento entre los últimos. Cursando aún la preparatoria, llegó a mis manos una de las ediciones masivas de los libros de bolsillo F70 con las memorias de su viaje a Europa en 1939 y su ensayo precursor del neoclásico al arte. Este volumen fue mi camino a Damasco, tanto así que no dudé en matricularme en la licenciatura en Historia del Arte, aunque lo mío, por tradición familiar, iba a ser la carrera de leyes. Sin embargo, no era el único jovencito deslumbrado o rara avis en la escuela. Tenía un compañero desde la secundaria y la preparatoria que también se confesaba como un gran admirador de nuestro autor potosino. Era Guillermo Tovar de Teresa. En el pequeño mundo familiar que todavía era la colonia Roma de 1970, Tovar me ponía boquiabierto cuando se ufanaba de tener acceso directo a la tertulia del doctor de la Masa, o más bien me dejaba perplejo entre la envidia y la frustración. Pero ya egresados bachilleres del CUM, Tovar, para mi sorpresa, sí que continuó por el camino de las leyes, apuntándose en la Escuela Libre de Derecho, y yo opté por el sendero de la historia del arte. Una decisión, todavía en ese entonces, un tanto vergonzante de cara a los prejuicios sexistas de mis compañeros y mi familia, porque me hallaba en medio de un plantel reservado exclusivamente al género femenino, la iberoamericana. Vueltas de la vida. Nunca más volví a toparme con Guillermo, pese a los amigos e intereses en común, a que vivíamos en el mismo barrio y sobre todo a que manteníamos una hipoteca vocacional con la figura de Francisco de la Masa y Cuadra. Mi adicción temprana y juvenil por los libros de la Masa era imparable. Con un ejemplar del arte colonial de San Luis Potosí en mano, me lancé unas vacaciones de verano hasta aquella ciudad minera
que también era la cuna de mi abuelo, abuelo y tatarabuelo, para recorrer sus calles y monumentos. Entonces tuve el atrevimiento de entrevistarme con sus hermanas Dolores y Victoria de la Maza, quienes atendían muy solícitas en las oficinas del Museo Regional, todo para saber algo más del mundo familiar de mi autor favorito. Luego vino mi lectura y relectura del guadalupanismo mexicano, la gran tesis doctoral, y de sus premisas tan sugerentes que ya no me pude escapar, como hasta el presente. Todos los guadalupanistas de corazón y razón le estaremos siempre deuda. También desde aquel 1975, al recibir el beneficio de una beca de historia Salvador Novo, y desde la ignorancia de mis 18 años, pude establecer un contacto privilegiado con algunos de los que fueron sus amigos y cómplices más veteranos y cercanos. Felipe García Veraza, José Rojas García Dueñas, Héctor Azar, Salvador Moreno, y poco después, a través de largas conversaciones con mis maestros, Heinrich Berlin y Elías Traburzi. Así logré entender los secretos de sus indagaciones, la técnica de su prosa que no por erudita dejaba de ser fluida y ágil, y sobre todo su vínculo intelectual con las ideas y el pensamiento de Edmundo Gorman, otro de sus íntimos. Ya admitido al instituto en 1990, Javier Moisén, Dani Longay, Judith Puente y Eduardo Báez compartieron conmigo muchos de los rasgos de su personalidad y de los avatares de su vida. A Eduardo Báez Macías debo todavía, a principios de este año, una intensa conversación para dejar en claro una de las motivaciones más profundas en la escritura de Antino, su mejor libro para muchos, o el más vinculado a su entorno afectivo. Despedimos ahora a Eduardo con honra y gratitud, como el último de sus discípulos presenciales, con la doctora Vargas Lugo, que día a día formaba parte ejemplar de nuestra comunidad. A todos ellos que ya gozan de otra vida, en el Tlalocan, según la poesía de la Maza, reitero mi más profundo, aunque tardío, agradecimiento. Lo mismo a los presentadores y moderadora de esta tarde, ya que este prólogo no hubiera sido posible sin el cultivo de una larga conversación, seguida por etapas, pero siempre increciendo con amigos, maestros y colegas, y que se extiende a lo largo de 4 décadas y media, casi medio siglo, desde que me decidí a estudiar y profesar la historia del arte. De las virtudes y vigencia de este libro aquí ya se dijo mucho y bueno. Cada lector además sacará sus propias conclusiones ante una declaración tan personal y personalizada en la vida del autor. Aunque por ahora solo quiero destacar que en toda la historiografía iberoamericana, española o italiana vista hasta entonces, no hubo otro esfuerzo semejante, tan de largo aliento y valentía. Y en donde por primera vez el Instituto de Investigaciones Estéticas honraba su propio nombre. Ya que desde el cruce y el entramado de la historia y la estética está la gran contribución intelectual del autor. Los mismos afanes que perseguían las obras sistemáticas de Justino Fernández, pero aquí con un plus literario y disciplinar. El gran atractivo del análisis iconológico, junto con los autores, y la novedad de un tema estatuario hasta entonces silenciado por el puritanismo de los siglos IX y XX. Que además resolvía un verdadero problema de representación, extraídos de la tradición clásica, donde belleza, verdad, amor, son descritas y narradas mediante el alma reencarnada, el mismo Adriano, o a través de la mirada empática de sus predecesores en el arte y la vida. Pero, contemplada igualmente quizá desde los márgenes de la vida social y amorosa. Sí, criticando a Winckelmann, pero empezando con él. André Gide, desde luego, Marguerite. Por muy variados motivos, tengo que dejar aquí constancia del respaldo que me dieron otros amigos,
mediante su atenta lectura a puntuales sugerencias. Fausto Ramírez, Rita Eder, Angélica Velázquez, Alberto Dalal, Cristóbal Jácome e Iván Martín. Desde luego que extiendo mi agradecimiento a la iniciativa del doctor Renato González Mello, que puso a lograr esta revisión, y al seguimiento del comité editorial para que apareciese, ahora cuidadosamente revisada, especialmente a Hugo Arciniega. La reaparición de este libro es un gesto que abona a que el propio instituto se reencuentre con uno de los mejores capítulos de su legado intelectual. ¿Quién le haría falta, además, en estos tiempos tan rascosos? También quiero agradecer al siempre esmerado proceso editorial de Jaime Soler. Quisiera, para despedirme, evocar aquí la trayectoria y entrega de mi amigo Daniel Ongay Musa, quien por tantos años y de manera silenciosa, pero muy juiciosa, conservó viva la memoria institucional de la antigua Comunitas de Estética, y sin cuyos comentarios y recuerdos algunas de estas páginas hubieran quedado sepultadas para siempre en las sombras del olvido. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cuadriello. Todavía tenemos un rato y yo quisiera retomar con la cantidad de sugerencias y de ideas que aportaron los ponentes. ¿Cómo tenemos una obra en la cual la erudición y la pasión se conjuga? Yo personalmente, como no lectora de latines, tuve realmente era navegar entre Sila y Caryatis para poder sortear esta cantidad de información. Yo quisiera, si el doctor Reyes Coria pudiera abundar un poco más acerca de este exhaustivo manejo de las fuentes por parte de don Francisco de la Maza, y cómo él logra entretejer en su análisis de la estatuaria algunos de los valores de este mundo clásico que se encarnen en estas representaciones específicamente. Bueno, la metodología de la masa, pues naturalmente no la sé, la percibo. Yo había escrito un párrafo introductorio diferente del que presenté, que decía que a mí me daba la impresión de estar leyendo no a un historiador, con frecuencia, no siempre, sino que me daba la impresión de que estaba yo leyendo a un filólogo. Precisamente por la abundancia de textos consultados. Yo no puedo decir que le faltaran o le sobraran. Me gustaría poder decirlo. Yo insinué algo, por ejemplo, con Juan Molano. Lo insinué con una palabra horrible que me choca, pero quise verme pedante, infando. Porque no me imagino qué diría, qué hubiera dicho de la Maza de Juan Molano. Porque con toda la sabiduría de verdad y erudición de Molano, contra la dos erudiciones, dos eruditos, porque Molano con frecuencia no, más bien él no habla de sí mismo, sino él está citando siempre fuentes. Pero esas fuentes son las que de la Maza detesta.
Digo que detesta y, a ve y las abraza y bebe de ellas y de ahí hace su discurso. Pero como siempre, yo lo siento y ese es, digamos, lo que a mí me atrapa de su estilo, ese enfado, esa permanente, ese permanente rechazo a la inclinación al besamanos de los europeos, hace una filología de la masa. Una filología auténticamente mexicana. Naturalmente, habría que revisar. Es un libro inmenso, pero habría que revisar muy puntualmente cada una de sus citas. Yo, desgraciadamente, no tengo el libro original. Y yo siento que el escáner es muy traicionero. No siento, yo lo sé porque tengo experiencia en lectura de textos escaneados. Molano simplemente es el. Bueno, aquí lo tengo, porque tenía aquí mis páginas separadas de donde. De mis citas. Pero. El libro de Molano se hizo prácticamente de paleografía, no paleografía de la ruda, pero sí una lectura, pero de mil fuentes, lo que es lo que hace de la masa. Ahora, ay, es que me gusta escribir porque si no escribo ya me voy por todas partes. ¿Cuál era la pregunta? El núcleo de la pregunta, Patricia, por El favor. núcleo que a mí era esta erudita revisión de las fuentes, como tener este respaldo académico para después él poderse lanzar a estas análisis visual extraordinario, donde con la misma pasión que debate y desmonta los argumentos, entonces emprende este análisis de lo que es la escultura en sí, y es ahí donde verdaderamente nos sorprende y nos avasalla. Bueno, yo creo que era un excelente filólogo. Oye, sí, yo sigo insistiendo en la filología, porque sí desprecia, por ejemplo, al Pauli Wisowa. Despreciar a Pauli Wisowa es verdaderamente grande, o sea, es asombroso. Pero lo que está haciendo de la masa es llamar la atención del lector y no lo suelta. O sea, quien toma el libro de la masa. Bueno, ahora tiene el dicho en latín, no en inglés, el plus de Cuadriello con esa maravillosa introducción, pero se puede comenzar desde Francisco también y el estilo tiene algo que tiene un encanto, tiene algo así como un gancho gay. No sé cómo decirlo. La Marciano Mineo Félix Capella, en su libro de la dialéctica, cuando hace el retrato, un maravilloso retrato que deberían hacernos favor de leer ustedes en estéticas, dibuja a la señora filosofía, no a la ciencia, no, no. La filosofía era una criada, o una ancila, o una fámula. Ahí la llama con el nombre de fámula, porque pertenece a un famulicio. Pero dibuja a filosofía con la mano derecha tendida, ofreciendo algo. No recuerdo si es la derecha o la izquierda, pero pero queda una atrás. Y cuando
Esa señora no puede atrapar a alguien que va pasando o tiene cerca. Entonces, a las escondidas, en su otra mano, tiene serpientes que subrepticiamente, que a hurtadillas, atrapan. Yo veo a De la Maza con un con una capacidad de redacción, de creación. Si De la Maza hubiera sido novelista, hubiera sido excelente. Qué bueno que se apasionó por una ciencia, porque así ejerce las dos cosas. Yo creo que en eso está su secreto, porque además no tiene citas. O sea, yo no sé dónde dijo Homero tal cosa. Yo lo puedo saber porque de alguna manera tengo ediciones y ediciones de Homero en griego y español. Y tengo la de griego, tramposamente, de Bonifaz, porque yo hice el libro y entonces tengo los archivos digitales, tengo los... Pues sí, las capturas yo las tengo y entonces busco tal palabra y la encuentro. Y además ahora hay muchos recursos para dar con los lugares, pero hay muchísimos lugares que valdría la pena rellenar. No, no, yo no creo. Yo no creo que valga. Yo creo que destruiríamos a De la Maza, porque esa es su erudición. Él sabe, y va poniendo ahí. Yo creo que tenía una memoria, voy a citar otra vez a Rubén Bonifaz Nuño, no porque lo haya citado Patricia, sino porque convivieron De la Maza y Bonifaz. Yo no sé qué tan amigos fueron. Yo sé que fueron muy amigos. Pero el que no le dio la gana, de que no le dio la gana citar, eso es obvio, porque él lo podía hacer. Él tuvo siempre los... Él siempre copió, perdón. Él copió todas las citas y están aparentemente bien hechas. Y en su lengua original, tanto en griego como en latín, como en inglés. Y es una maravilla De la Maza en ese sentido. Con una filología sui generis. Ah, micrófono. Yo creo que es una maravilla en varios sentidos. Y tenemos otras dos preguntas. Va al doctor González Mello, que es, a ver, permítame un instante, ¿cuál es la trascendencia de, perdón, cuál es la trascendencia de esta compilación, de esta propuesta del doctor De la Maza sobre las características de la escultura de Antino? ¿Por qué no han hablado más de la obra misma? No sé si quisieras, Renato, sí, claro, entrar en esto. Bueno, de hablar de Antino, yo no tendría la presencia. De las características del texto de De la Maza, me parece, ahora oyendo al doctor Reyes Coria, que tiene una que es especialmente apreciable, y es que no establece una relación jerarquizada entre los textos y los objetos, sino que propone entre ellos
propone que sean contiguos, propone que formen una especie de continuo en el que no, el lugar de los textos no es estrictamente hablando, digamos, explicar o regañar a las imágenes. Y en ese sentido, creo que es muy, muy apreciable, digamos, en el catálogo, su descripción muy detenida y muy puntual. No pienso que sea algo que sea que él se haya adherido a los formalismos que estaban muy en boga en el tiempo, porque su descripción está completamente dirigida a consolidar un argumento sobre la y creo que este procedimiento, digamos, que es un procedimiento un poco curatorial, vamos a poner estas dos cosas juntas a ver cómo funcionan, le da una gran vitalidad posterior, y yo realmente desconozco en qué sitio estén ahora las investigaciones de la arqueología clásica sobre Antino, pero no ese es el punto, es nuestra relación con la historiografía mexicana del siglo XX la que creo que aquí hace que este libro sea relevante para los artistas, para los que tienen interés en el mundo antiguo y en el arte antiguo, pero también para los que tienen interés en la historia del arte como disciplina y sus alternativas. Y en ese sentido me parece una afirmación muy, muy categórico, que todavía resuena, digamos. Muchísimas gracias. También nos comentan que es un gran acierto haberlo meditado y creo que es muy pertinente la pregunta, ¿qué otros libros deberían aparecer en la serie de clásicos? Bueno, yo creo que debemos leer e interpretar toda la tradición, pero creo que hay que restituir los textos que como este pudieron pues no haber tenido una reedición por motivos ajenos a su enorme solidez intelectual. Y me refiero sobre todo a una cierta deriva hacia el nacionalismo, hacia un nacionalismo quizás no muy tolerante en algunas épocas, que bien convendría revisar. Creo que una nueva reedición que propicie la lectura de textos como este, de textos de Toussaint o de Bruno Fernández, una edición crítica, distintas versiones del arte moderno y contemporáneo de Tino sería enormemente útil. Podría, pues, darnos más pistas de cómo relacionarnos con una tradición que realmente se construyó en condiciones que no eran favorables. Muy bien. Por último, una pregunta dirigida al doctor Cuadriello. A los ojos contemporáneos, ¿se podría considerar como una postura de un estudio de geopolítica la abundancia de las estatuas de Antinoo que registra el doctor de la Maza? Gracias. Bueno, puedo juntar varias dudas del público y de los colegas en un comentario. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Sí, Jaime, por favor? puedo juntar varias de las dudas que se han planteado en la pregunta.
Tú misma, Patricia, al iniciar, sí confirmaste una de sus tesis, o sea, sí fue una política imperial, una geopolítica exactamente imperial, las últimas apuestas del Imperio de los Antoninos por demarcar los límites como piedras miliares del imperio, ¿no? Y convertirlo en un culto. Entonces, el culto lo ve de la masa precisamente como un fenómeno de la religiosidad antigua y en toda su carga simbólica, y en la virtud del libro está en las advocaciones, ¿no? Puede distinguir las advocaciones por las muy distintas geografías que van adoptando el culto, y el filólogo que compulsa, nato, como bien dice la escuela, del latinista que da las fuentes, de las fuentes alemanas, que no se nos olvide, en donde le auxilió el doctor Ortega y Medina, ¿no? Y Hildur Schilling, que también estaban a su alcance, y el mismo Erwin Walter Palm, pudo hacer la compulsa desde su éxtasis y sus análisis visuales, y restituir las advocaciones de Antino bajo un criterio no solo estético del ideal de belleza, porque no hay que olvidarnos que esta etapa de la escultura romana estaba un tanto ennegrecida, mal vista, por su falta de espontaneidad, por su suma estilización, porque prácticamente era un producto comercial, casi, de la última etapa, ¿no? Y por lo tanto no tenía el pedigrí de las viejas esculturas, ¿no? Entonces él retoma la apuesta y el reto de discutir la belleza desde los términos imperiales, religiosos, y claro, su gran lectura está completada justamente con el análisis iconográfico, y hay otro elemento, digamos, valioso, no digamos arqueológico, pero sí desarrolló un método visual, casi como los tableros barburianos, en que ponía las diapositivas e iba viendo cómo el siglo XVI, la media o el siglo XIX, fueron desconfigurando los restos, qué se les pegó, qué se les quitó, qué cabeza se les puso. Se pasaba horas con sus ayudantes, ¿verdad?, reconstruyendo lo que quedaba de Antino, de un brazo, de un cuello, de la cabellera. O sea, pudo desmontar ilusiones, pero también pudo darles un origen cultural muy, muy sólido. Y bueno, le agregaría el último elemento, quizá disciplinar, que está ahí. Es una apología, es una defensa, no solo del sentido de belleza en la época de la decadencia imperial, que luego vendrá, sino es una apología de un conocimiento sin fronteras. La geopolítica la ha señalado muy bien el doctor González Mello, ¿no? Es un proyecto que empieza en el 36, empezando la guerra, ¿no? Empezando la guerra mundial. Empieza. Lo concluye en el 66. Es un proyecto que le llevó muchísimos años a las bodegas de los museos europeos, labor de Zappa. El mismo los antinos estaban en las bodegas. El mismo Louvre tenía su antino en la bodega. Entonces, ese es quizá el otro aliento, por la apología de sacar a flote. Por la bibliografía tan limitada que había de la complejidad de esta figura, pues él quedó acicateado como para hacer la apología del mundo. Y desde luego que el empuje del imaginario cultural de los 50 y 60 fue el gran libro de los, ¿no?, que paradójicamente solo dedica pocas páginas al romance, ¿verdad? Son pocas páginas las que van del romance y sí de la gran política y filosofía. Esto. Pues muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna otra participación. En ese caso, quisiera agradecer. Yo como lectora, el poderme llegar a esta investigación impresionante, aunque tiene momentos problemáticos como lector, creo que la erudición combinada con la pasión es lo que hacen el éxito
y lo irresistible y lo vigente que es el libro hoy en día. Si no hay más que agregar, mil gracias a todos los asistentes el haber seguido esta presentación. Todos estaremos pendientes por ya tenerlo físicamente una vez que terminemos de verlo en versión PDF. Extraordinarias fotografías. Mil gracias a todos. Y nada más nos resta desearles muy buenas noches. Muchísimas gracias.